Buena, buena. Just arriving here in New York. Primera impresiones, las cosas acá son más grandes. Not only la gente así, pero like todo. Like, el aeropuerto en Houston is huge. And then lo otro, las reglas, así como que los gringos siguen las reglas caleta. For example, when you're walking, you're supposed to stay on the right side. Tienes que quedarte a la derecha, así. Si no, la gente te pasa a llevar. Así es como que la educación cívica aquí es como más, está más definido, pero es como, en algún sentido es demasiado cívico, es como casi avasallador. Como en lo de caminar, like, if you're on the right, o on the left, caminando y paráis or something, like, la gente te va a pasar a llevar así, crash, and then be like, get out the way, así. Entonces es cuático, because it's like, todos tienen educación cívica, se respetan, pero a la vez, como aquí en New York at least, it's like, run you over. Eso, porque más, women, man. Women here is just like, from Chile, no, don't get me wrong, like, las mujeres en el aeropuerto en Santiago, beautiful and everything, but me bajo el avión aquí, man, damn, it's like, al tiro, like, beautiful model style. Sí, bo. Ya dale, entonces nos vemos pronto ahí, Ramones, shout out, todos los cabros que me aguantaron en Chile, thank you very much, my sister, my parents, Paulito, Jorgito, saludo, el Feña, mi hermana again, thanks for aguantarme, and gracias por todo el apoyo, el Rodolfo, Manrique, of course, and eso, pues, hacer aquí algo para los chilenos, I'm gonna try and do this a lot more serious. So the thing is, try and do like a Latino Americano thing, try and bridge the gap between lo que se piensa que es Estados Unidos and what it actually is. Through the eyes of me, I'm like a Chileno thing, but also gringo, so you know, whatever. Eso, it's kind of cold here, nothing. I'm going to sleep or something, got a few errands to run today. Así que dale, hablamos de ahí. Thank you, everybody.